Soy el pastor Hernando Maecha. Tengo el honor de pastorear una iglesia en Bogotá, Colombia, y de presidir la Fundación Restaurando la Comunidad para Colombia. La Fundación tiene tres sedes, una en Bogotá, otra en Barranquilla y una en Medellín. En este momento estamos atendiendo en la sede de Bogotá 160 niños. En su mayoría son niñas, ¿sí? Son más niñas que niños, desde hace tres años. La Fundación, Dios comenzó a inquietar mi corazón yendo a visitar personas de bajos recursos que se congregaban en nuestra iglesia. Cuando hice ese estudio de las personas que Dios estaba añadiendo, encontré tres necesidades básicas. Una necesidad de alimentación, están siendo alimentados cuando lo podían hacer, eran alimentados no nutritivamente. La otra necesidad, un apoyo en tareas, tremendo, porque los papás o las mamás son cabezas de hogar, tienen que salir a trabajar y los niños quedan solos en casa. La tercera necesidad es la exposición de ellos a los peligros que trae la ciudad. Por ejemplo, a la violación, por ejemplo, a la drogadicción, a la utilización de ellos para pornografía infantil. Con esto en el corazón, Dios nos toca y empecé a pedirle que por favor me permitiera tener una casa donde pudiésemos recibir los niños después de su estudio, poder ser alimentados nutritivamente y además de eso apoyados en las tareas para que pudiesen salir, ir al colegio con mucha mayor tranquilidad. La segunda sede, que es la de Barranquilla, el Señor nos guió a través de personas de allí, de Barranquilla, a conocer a un pastor quien le daba comida a unos chiquitos en un barrio que se llama Santo Domingo, en el sur de esta ciudad. El pastor hacía al lado del templo de él, en un lote, hacía una hoguera con madera, con piedras, colocaba una olla y les hacía comida a 25 niños. Esta comida era financiada por él. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de su circunstancia, de su llamado para atender a estos chiquitos, porque esto es puesto por Dios. Y decidimos comenzar a apoyarle a ellos. En este momento, en Barranquilla, ya hemos comprado la sede, la hemos adecuado, se están atendiendo, está lista para atenderse 100 niños, de los cuales 70 están ahorita asistiendo allá a la Fundación. La tercera sede que está en este momento proyectándose es la de Medellín. Ya estuvimos en el sector de las comunas orientales, en el Cerro de la Cruz. Estuvimos visitando, ya la tercera vez que subimos. En una ocasión, como es una zona de alto riesgo, hubo un derrumbe y sepultó 5 niños de los nuestros de la Fundación allá. En este momento estamos decididos a conseguir un lugar que esté seguro, que no sea en alto riesgo, para poder atender a los chiquitos. Se están atendiendo 155 niños. Estamos atendiendo 300, pero a raíz del derrumbe se fueron del sector y hemos podido otra vez concentrar a 155 niños. Por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Julio César Herrera, colombiano de nacimiento, soy el presidente internacional de la Fundación Restaurando la Comunidad. Esta fundación inicia como un sueño que tocó a las puertas mías hace algunos años, tocó a las puertas de amigos y conocidos y familiares. Colocamos esos sueños juntos y decidimos un día hacer algo por Latinoamérica y otros sitios abandonados del mundo. Restaurando la Comunidad inicia en los Estados Unidos, en la Florida especialmente, porque consideramos que la Florida y especialmente Miami, siendo la puerta de entrada a Latinoamérica, era el sitio estratégico donde deberíamos estar para impactar a Colombia y impactar otros países latinoamericanos y países menos favorecidos en el mundo entero. Específicamente hablándole de este sueño, nosotros queremos
ser una fundación que produce una persona cambiada, un niño con una mentalidad diferente, una mentalidad de ganador, un niño dispuesto a no sentirse un ciudadano de un mundo tercermundista, un niño que crea que es capaz, que puede colaborar a una sociedad, a una familia, que puede llegar a ser un empresario, que puede llegar a ser un gobernador, un presidente de nuestro país. Eso es lo que distingue a la Fundación Restaurando la Comunidad de las otras fundaciones. Nosotros le estamos apostando a cambiar la sociedad, cambiarla proveyendo alimentación, ayuda educativa, pero más que todo proveyendo una actitud de pensamiento en la cual queremos hacer del niño latinoamericano un ganador, porque es la forma como creemos que podemos cambiar esta sociedad. Estas imágenes que ustedes han observado son hechos reales que vimos día a día en nuestros países latinoamericanos y en muchos sitios del mundo. Ese dolor, ese sufrimiento, esa necesidad tan profunda está allí, es latente y crece cada día. Tenemos que detenerla y es usted la persona que nos puede ayudar a ser parte de esta visión para parar esa pobreza, para parar esa necesidad, transformar por medio de alimento, educación, a ese nuevo niño latinoamericano que irá a brillar sobre la faz de la tierra. Y Jesús le dijo, cada vez que lo hiciste por uno de estos pequeños de mis hermanitos, por mí lo hiciste. Uno, dos y tres. ¡Ah!